Me llamo Eliana Rodríguez y soy la fundadora del Grupo de Estudios Latinoamericanos o el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos que fundé junto con John Beverly en los Estados Unidos. Se trataba fundamentalmente de establecer un diálogo entre los pensadores de otros continentes, en este caso del sureste asiático, con nosotros los latinoamericanos. Y el pensamiento surasiático fue muy fecundo en un cierto momento de nuestro desarrollo porque volvía a instaurar el sentimiento de lo político en la academia al mismo tiempo que el marxismo empezaba a disminuir su impacto. Entonces el curso que vamos a dar trata de tres momentos del subalternismo. Y mi colega Juan Pablo Gómez se va a presentar y va a decir cuáles son los textos que vamos a leer. Eso es todo. Yo voy a acompañar, como investigador del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, voy a acompañar a Eliana en el curso sobre estudios subalternos. En el curso vamos a leer estos tres momentos que Eliana mencionaba. Vamos a tratar de estudiar cuatro pensadores de cada una de las tres escuelas. Por ejemplo, en la Escuela del Sureste Asiático, en los estudios subalternos del Sureste Asiático, vamos a leer al fundador Ranajit Guha, a autores como Gayatri Spivak, que junto con Guha y Spivak marcaron las dos tendencias posteriormente fueron importantes en la escuela norteamericana, una más derridiana, otra más granchiana. Vamos a leer también a Dipesh Chakrabarty, vamos a leer a Partha Chatterjee. En el grupo de los Estados Unidos, que vale la pena mencionar que muchos de ellos son latinoamericanas y latinoamericanos, vamos a leer autores como John Beverly, José Rabassa, María Milagros López, Ileana Rodríguez. Y un tercer desplazamiento será de cómo repercutió esto en países latinoamericanos, especialmente en lugares como Bolivia. Y en este sentido vamos a leer autores como Silvia Rivera Cusicanqui, Rosana Barragán, Javier Sanginés, entre otros. Bien. Les damos la bienvenida a nuestro curso que va a ser muy interesante y les va a poner en situación de pensar en reversa o contracorriente, como dicen los subalternos. Hasta luego.